all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. Esta es la raíz. De que antes uno le puede cortar la raíz para volverla a poner en el sitio. Aquí lo último, sembramos ya la mata, la mata de fibra ya comienza a crecer. Ya entre de unos 2 o 3 años ya comienza la primera cosecha. Sí. Acá limpiando el semillero. Y acá se va creciendo maleza, entonces hay que sacando la maleza para poder que vayan creciendo. San Vicente Ferrer, localizado en la subregión oriente del departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Barbosa y Concepción, por el este con los municipios de Concepción y El Peñol, al sur con los municipios de Marinilla y Río Negro, y por el oeste con las localidades de Guarne y Girardota. El pueblo tiene una extensión de 243 kilómetros cuadrados, está formado por 39 veredas y su población total es de 17.197 habitantes. Se denomina San Vicente en honor a San Vicente Ferrer, su patrono. Posee una rica historia ligada a la cultura del fique y la cabulla. Vamos a cortar la cabulla para hacer el desfibrado. Esta mata de cabulla tiene por ahí unos 5 años de sembrada. Se corta de aquí bajita a un término donde no dañe mucho el tronco, para que la mata no sufra mucho. Esta mata aproximadamente dentro de unos 6 meses vuelve a tener un corte como el que tiene en el momento. Es que esto tiene, este cogollo sigue abriendo. Hasta que la mata se maguece, este cogollo sigue soltando hoja. Hay matas que se maguecen más ligero. Entonces vea, esto ya es el proceso de estunado. Ya. Esta es la mesa, este se llama piñón, esta penca la agarra este molino hacia este pechero, esto llama pechero, y aquí este es el que machuca la cabulla y esta penca sale convertida en un cadejo. El bagazo cae allá, el bagazo escurre el jugo y de ese jugo que cae allá se recoge, con el cual se están haciendo fertilizantes. Los fertilizantes de muy buena calidad, se está haciendo también un abono de muy buena calidad con eso. Con el jugo también ya están haciendo jabones, champú, limpia vidrios. Están haciendo mucha cosa pues ya con el jugo del fique. En la cabulla se utiliza solamente el 4% en fibra. El resto es bagazo y jugo. O sea, 100 kilos de cabulla no da más de 4 kilos de cabulla de fibra seca. Pero tenemos el jugo que es por ahí un 50, un 60%. El resto es bagazo y la cabulla esta siempre contiene una humedad por ahí del 10, del 15%. Entonces la pregunta de hoy es si anteriormente daba la cabulla utilizando el 4%, ¿cómo puede ser la renta hoy que vamos a utilizar un 80, un 90%? Este se llama guardamano, uno debe tener un guardamano muy bien organizado para que no se le vaya la mano. Aquí en San Vicente hay alrededor de 50 o más personas que han sido mutiladas por culpa de la desfibradora. Dicen que por culpa de la desfibradora es por culpa de uno mismo. No tiene buena experiencia, no sabe acondicionar bien un guardamano de esto. La mano siempre debe ir empuñada para que no se la arrastre a uno. Yo la que cabía para 40 años, a mí gracias a mí, vea. Nada me ha pasado.
aquí vamos a hacer una paca de cabulla. La cabulla del campo viene en bultos, como ustedes están observando aquí, del campo viene así en bultos. Entonces nosotros la metemos a esta prensa, es una prensa hidráulica, para reducirle volumen, porque una paquita de esas queda con un quilaje de 90 a 100 kilos aproximadamente. Después de peinar la cabulla, viene uno y la amarra aquí en esta varita y ya prende la máquina y se pone a trabajar. Para ninguno de sus habitantes es un secreto la crisis que se desató en los años 80 y 90 por abundancia de cabulla, la cual generó que muchos de sus productores tomaran la decisión de terminar con sus cultivos de fique, debido a que la fibra no se estaba vendiendo. En medio de su auge se vendían 3.000 toneladas de este al año y ahora son tan solo 150. El promedio ahora es muy bajito, no porque la cabulla se haya acabado, la cabulla todavía existe, pero la juventud no quiere saber mucho de la cabulla, les da pereza desfibrarla, que les pica, que no paga. El ruido y la tecnología no eran más que una simple ilusión efímera, y que ahora el desarrollo está exterminando estas prácticas. Doña Nelly, don Hernando y don Mario son unas de las pocas familias fiqueras que aún siguen con una tradición, no de un pueblo, sino de muchas generaciones atrás.